Cristo me sanará. Por favor, déjame pasar y su manto tocaré. Él me ha sanado y un milagro llena mi ser. Gracias, Dios del cielo. La luz del mundo quiero ver. Ciego pero siento en mi piel un lodo hecho por él, cubriendo ojos que no ven. Él me ha sanado y el milagro bienvenida a nuestros amigos y hermanos que también están conectados a través de redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a la Iglesia Cristo Viene. Cuando ande cerca del área, de Houston, venga y visítenos en el 400 Cedar Bayou. Venga y gócese con nosotros. Levíticos capítulo 16 versículo 29, le leí una porción el día de ayer, lo voy a volver a iniciar con esto porque es clave. Levíticos capítulo 16 versículo 29 al 34 estarán apareciendo ahí en su pantalla. Yo trato de omitir un poco para no leer mucho porque el tiempo es corto. Levítico 16, 29 dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Siempre, eterno. Amén, muy bien. En estos versículos, cuatro versículos, Dios repite esa expresión tres veces para que usted tenga idea. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que es este mes de Tishri, calendario judío, a los 10 días del mes que es hoy en este momento, es la fiesta de expiación, la fiesta de Yom Kippur. Ponga atención, afligiréis vuestras almas. Las otras seis fiestas son fiestas en su mayoría de alegría y de gozo, pero esta fiesta, por eso se hizo de esta manera,
es de afligir nuestras almas. Pasamos 10 días de Teshuva, desde el primero de la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, a Yom Kippur, y esos 10 días es días de arrepentimiento, de retornar a Dios, donde el pueblo de Israel le fue encomendado: aflijan su alma, busquen el rostro del Señor, porque van a llegar al día 10, y el día 10 necesitan encontrarse con su Dios. Literalmente lo que está diciendo, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados. Déselo al Señor si lo comprende. No del pecado que fue limpiado pero, o perdonado en la cruz del Calvario, de todos sus pecados, esos pecados que se van haciendo en el proceso del tiempo, de la vida rutinaria del día. La Escritura nos dice que no hay hombre justo que haga el bien y no peque. De manera que los cristianos cometemos errores y estos se nos perdonan en la fiesta de Yom Kippur, si usted y yo nos afligimos y vamos delante de nuestro Dios. Es clave. Dice: día de reposo es para vosotros, y vuelve a decir, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y de todos los creyentes de la faz de la tierra que hayan cometido en el proceso. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y este año que hemos estado celebrando las fiestas, y la iglesia Cristo viene, lo ha estado haciendo como Jehová lo manda. Para que tenga una idea del proceso, cosa que la mayoría de los cristianos no conocen, aquí en la iglesia Cristo viene creo que conocen más de este asunto, y no quiero hacerlo de una forma arrogante ni mucho menos, pero es porque se ha predicado por mucho tiempo. En la iglesia Cristo viene, la mayoría de los que ya tienen tiempo conocen mucho de esto, más que la mayoría de los creyentes en otras congregaciones. ¿Por qué? Porque en otro lugar no se le da énfasis a este asunto, pero es clave. La Escritura nos dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. El proceso de la fiesta de Yom Kippur, en el día, empieza el día 9 de Tishri, y de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y empieza con esta forma ceremonial. El sumo sacerdote va y sacrifica un becerro, y va y lleva el sacrificio al Señor para la purificación de él y su familia. Después de haber hecho ese proceso con el becerro, sale otra vez al altar de bronce que está enfrente del lugar santo, donde están las vasas con agua para la purificación, y el sacerdote le traen dos cabritos. Esos dos cabritos toma el sacerdote, uno va a ser para Jehová y otro va a ser para dejarse ir libre. Ese cabrito Hazazel se le llama. Ese va a llevarlos, se va a ir con los pecados del pueblo, pero Dios lo va a libertar con el sacrificio que se le va a hacer a él. En este caso, el cabrito que se sacrifica, el sacerdote sacrificaba el cabrito, y el otro se soltaba. Una persona que ya estaba preparada lo llevaba al Monte de los Olivos y lo dejaba ir para el desierto, simbolizando que el pueblo llevaría los pecados, pero al mismo tiempo eran perdonados ante Dios. De manera que este era el proceso. Usted recuerda un caso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27 verso 26. Dice así la Escritura: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Barrabás es un simbolismo de los creyentes, de las personas que viven en pecado, pero le está dando Dios una oportunidad en Jesucristo, y esa oportunidad nos la ha dado el Señor, como lo dice su palabra en segunda de Pedro capítulo 3 verso se me escapa, creo que es 13 por allí, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que Barrabás, cuando el pueblo estaba emocionado por crucificar a Jesucristo, creyendo que era un falso profeta, un quebrantador de la ley, usted ya conoce la historia, le empezaron a gritar cuando Pilato le dice: pues, ¿a quién quiere que os entregue?
a Jesús el Nazareno, que llamado el Cristo o Barrabás. Y luego todos respondieron a Barrabás. Pero algo que usted y yo no entendemos por nuestra lengua hispana o inglés o en inglés o lo que sea, la palabra o el nombre Barrabás, que es Abba, Arras, Abba Rabás, que significa hijo del padre. De manera que los judíos, cuando estaban diciendo el nombre de Barrabás, que significa hijo del padre, estaba diciendo: entréganos al hijo del padre. Lo hacían con intención para no sentirse culpables, pero usted conoce la historia y el final de todo asunto de lo que aconteció. Esto es lo que el hombre pide. El hombre pide la mano del hombre para que el hombre le ayude, pero Dios sabe perfectamente que el hombre no puede ser ayudado sino por el brazo de Jehová. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígalo. Ahora, en esta fiesta es crucial. El pueblo de Israel es vital, es la fiesta más sagrada, la fiesta de Yom Kippur, de las otras seis fiestas. Es la más sagrada porque ellos constantemente estaban diciendo: es en la fiesta que Dios nos va a perdonar los pecados. Ellos cometieron un gran error al no haber recibido a Jesucristo, pues les hubieran sido perdonados sus pecados allí en la fiesta de la Pascua. Recuerde que las fiestas se dividen en tres diferentes tiempos. En la fiesta primera, que son tres, se le llama la fiesta de la Pascua. Viene la fiesta de Pentecostés o Shavuot, y luego vienen las últimas tres fiestas. Pues Israel muy bien podía haber sido salvo, como la iglesia cristiana, los que aceptan a Jesucristo, son salvos en las fiestas de la Pascua. ¿Sí? Es la clave que existe. Pero ellos siempre han proclamado y han declarado que van a ser perdonados en la fiesta de Yom Kippur. En Levíticos capítulo 10 versículo 2 hay unos casos, voy a mencionar dos de ellos para que usted los pueda conectar con lo que se trata la fiesta de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur, el primer fracaso que existió, accidente, fue la muerte de los sumos sacerdotes, en este caso que iban a reemplazar a Aarón, Nadab y Abiud. ¿Cuántos conocen la historia? En esa fiesta de celebración, Nadab y Abiud le daban poca importancia al servicio que ellos debían de ejercer, administrar, porque no creían en Dios, no tenían convicción de Dios como la tenía Aarón, su padre, o Moisés, su tío. Y ellos, dice la historia, que andaban en unas fiestas por allá y tomaron fuego extraño. En lugar de ir a encender el fuego en el altar que estaba al frente del tabernáculo y sacar el fuego de ese lugar, ellos trajeron fuego de afuera para no pasar el tiempo construyendo el fuego. Y en el libro de Levíticos capítulo 2 versículo 10, capítulo 2, estoy al revés, capítulo 10 versículo 2 dice así: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Desde allí se estableció que cada ocasión o cada año, cuando el sumo sacerdote entrase al lugar santísimo, pues tenía la oportunidad de entrar solamente una vez al año. Imagínese, Dios no les permitía como nos permite a nosotros. Usted puede entrar a la presencia de nuestro Dios en cualquier momento, y principalmente cuando está en la casa de su Dios, reunido con todo el pueblo y siendo administrado por el Espíritu Santo. La diferencia es descomunal. Usted y yo podemos entrar a su presencia en cualquier momento. Aquellos hombres no tenían el derecho de entrar delante de Dios solamente una vez al año. ¿Qué fue lo que cambió la situación? Nuestro Señor Jesucristo fue el que transformó la situación para facilitar a todos los creyentes entrar a su presencia en el momento que ellos lo desearan o lo necesitasen. Hay otro caso. Desde ese momento, dice la historia, que se aseguraron de que el sumo sacerdote, cuando fuera a entrar al lugar santísimo, no entrase en la forma que lo hicieron a Nadab y Abiud, porque acontece que Moisés tiene que ir y sacar los montones de ceniza de Nadab y Abiud, hijos de Aarón. Y Dios le dice a Moisés: dímele a Aarón, sumo sacerdote, que no vaya a derramar una lágrima por sus hijos.
porque lo que hicieron, de seguro que ya les habían explicado lo que hicieron, otras palabras, es abominable. Porque el que a mí se acerca, dice Dios a Moisés, tiene que santificarse. Santificarse. Pasaron, de seguro la historia enseña varios casos, y el pueblo de Israel sufría estas consecuencias. Pero una de las recordadas, y que la mayoría de los cristianos como que no dan con la, no lo engranan en la forma correcta, quizás porque no han sido enseñados, aquí lo hemos mencionado por años, se encuentra en Lucas capítulo 1 versículo 21. Va a aparecer en las pantallas. Y dice así: y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Zacarías fue padre de ¿quién? De Juan el Bautista. Y era la fiesta de Yom Kippur cuando entraba el sumo sacerdote. En esta ocasión Zacarías era el sumo sacerdote de Israel. En los tiempos, ya un poquito más adelante, nacería Jesús. En esta fiesta Zacarías estaba administrando conforme a la costumbre del sacerdocio, del sumo sacerdote, en el día de la fiesta de Yom Kippur. Y dice la escritura que se tardaba. Imagínense cómo se encontraba el pueblo que creía en las escrituras. De seguro que ya pereció. Lo que no se enteraban era que estaba aconteciendo algo en el lugar santísimo. El ángel de Jehová se le aparece a Zacarías y le empieza a explicar lo que va a suceder. Y le dice: de ti va a nacer un muchacho, uno que va a ir delante de mi faz. Y le empieza a explicar con detalle. Y Zacarías le empieza a responder: Señor, pero si ya somos ancianos, etcétera, como es una costumbre responder del ser humano. Y a causa de eso, el ángel le dice: esto te será por señal. No vas a volver a hablar hasta que no veas al muchacho. Y salió Zacarías, el pueblo se alegró de verlo vivo y querían preguntarle qué es lo que había acontecido, pero tuvo que hacerlo por medio de una escritura que le trajeron una tableta para explicarles. Es un caso interesante en el cual acontece que el sumo sacerdote tuvo un retraso anormal a lo acostumbrado. ¿Por qué es tan importante este día? Porque el pueblo de Israel lo reconoce como el día más santo, más sagrado, el día que todo judío en toda la tierra, creyentes y no creyentes en el sistema religioso judío, lo celebran. Yo tengo algunas conexiones con algunos judíos de algo, otras cosas, y ellos son judíos, y en ese tiempo no hacen nada, ninguna clase de negocio, no trabaja ningún negocio, porque ellos siguen siendo fieles a las ordenanzas de Moisés. Lo que bueno fuera es que aceptaren al Mesías que han estado esperando por milenios. Recuerde, desde la promesa del Mesías a nuestro Señor Jesucristo pasaron 2000 años, y el día que Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y resucitó, se terminaron los 2000 años. Israel muy bien podía haber recibido a Cristo en ese momento, pero no, fue un puñado de gente los que le aceptaron. La Biblia nos enseña que aproximadamente unos 120. Y lo que me temo, que desde el tiempo de Jesucristo a nuestro tiempo están a punto de transcurrir otros 2000 años, y la iglesia, como Israel que estaba esperando al Mesías, Israel le falló en una forma terrible. ¿Qué tanto le irá a fallar la iglesia? Es una pregunta. Cristo dijo: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ponga atención para que no nos vaya a pasar algo similar a los judíos, porque practicaron esta enseñanza por 1600 años y le fallaron en una forma rotunda. El Señor cumplió con las primeras tres fiestas. Ahorita eso ya es historia para nosotros, pero lo que estamos esperando nosotros son las últimas tres, las que hemos estado celebrando en este tiempo. Estas fiestas son claves porque en ellas no se ha presentado el Señor delante del pueblo. Ahora, en Éxodo capítulo 10, versículo 19, verso 10, dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es clave. Es lo que hemos estado haciendo el día de ayer y estamos haciendo aún hasta este momento: santificarnos ante nuestro Dios. Aunque ya hemos sido redimidos por la sangre del pacto, seguimos practicando las cosas que la Biblia nos enseña, porque nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hay una enseñanza que solamente un puñado de los que se encuentran aquí la van a comprender, pero la voy a tratar de explicar. Y esto es muy importantísimo para que conozca todo lo que está aconteciendo en el proceso. En el libro del Evangelio de Juan, discípulo amado, capítulo 20, versículos 16 y 17, se encuentra una expresión muy interesante. Dice así: Jesús resucita, como ya usted conoce la historia, y vienen las mujeres y se encuentran con los ángeles. Los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No se encuentra aquí, sino que ha resucitado, etcétera. Y en ese proceso, María Magdalena, aquella mujer pecadora a la cual Jesús ya había perdonado, se convirtió en una de sus más fiel de todos sus discípulos. María Magdalena, allí me quedo con eso para no enredarme más. Juan capítulo 20, versículo 16 dice: Jesús le dijo: María. Estaban cerca de la tumba. Volviendo ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o rabino. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Déselo al Señor. ¿Cree usted que María habría tenido la oportunidad de tocar a Jesús en ese momento? Las posibilidades existen. Pero algo, por el conocimiento de la Biblia, hubiera acontecido. De seguro que si María se aproxima a Jesús, un ángel la hubiera destruido allí, la fulmina. Porque de otra manera se pondría la salvación de la humanidad en peligro. Ya no habría chance para ninguna persona en el mundo. ¿Por qué? El sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo en esta fiesta, se cuidaba desmedidamente, exageradamente, de no ser tocado por nadie para no contaminarse. Porque cuando él agarraba la sangre del cabrito, la tomaba en una vasija, ya después de haberse santificado por 10 días, principalmente el último, y entraba al lugar santo, cruzaba por el lugar santo, y en esa vasija llevaba la sangre del cabrito que iba a ser ofrecido al Señor. Y al entrar al lugar santo, santísimo, el sumo sacerdote sumergía su dedo en la sangre y levantaba unas gotitas al arca, donde estaba la presencia y la gloria de Dios. Luego volvía a hacerlo en forma ceremonial, lanzaba unas gotitas de sangre al cielo. Luego lo hacía a la tierra. Luego lo hacía hacia el este, lo hacía al oeste y lo hacía al norte y al sur. 7 veces el sumo sacerdote tomaba la sangre, y 7 veces en forma muy ordenada y muy ceremonial lanzaba la sangre. Porque ellos interpretaban que la única forma de ser perdonados sus pecados, o al menos borrados, era si se ofrecía sangre. Y usted y yo tenemos la libertad de llegar al cielo, no por la sangre de machos cabríos o de becerros o de corderos, sino por la sangre del Cordero de Dios.
el sumo sacerdote no saben, no sabían, según tengo entendido, por qué lo hacían, pero era porque el Señor nos estaba revelando que toda la tierra sería derramada la sangre de Jesús para cubrir la presencia de Dios, para primeramente calmar la ira de Dios contra los humanos. Lo segundo era que en el cielo, en la tierra y por cual las cuatro puntos cardenales de la tierra, habría oportunidad de que la sangre cayera sobre la persona que la creyese. Y toda persona que acepta el sacrificio de Jesucristo es limpiado, es purificado por la sangre del pacto. Cuando Jesús sale de la tumba y va a dar su camino, les da unos mensajes. María Magdalena, en su aprecio y en su amor por el Mesías, de cómo le amaba ya que le había perdonado, esta quiso ir a abrazarlo, cosa que podemos hacer el día que lleguemos allá. Pero en ese momento Jesús era intocable. No podía poner en peligro, porque Jesucristo no podía morir otra vez. Si María Magdalena lo toca, lo contamina. Y todo hubiera sido en vano. Y Jesús le dice: no me toques, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Jesús estaba oficiando el trabajo del sumo sacerdote. Vea cómo nos lo explican en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 al 26. Remuevo uno, el 4, para no pasar tanto tiempo. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, en este caso el que estaba ahí en el templo, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sangre del cabrito. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Nosotros, por su infinita misericordia, tenemos un sumo sacerdote que no se contaminó como los hombres, como los hijos de Aarón. Un sumo sacerdote que no tuvo que dedicar 9 días para santificarse y purificarse ofreciendo sacrificios. Un sumo sacerdote que nació santo, puro y sin mancha, no contaminado por el toque humano. Vivió su niñez, su juventud y su adolescencia, vamos, el ser adulto, sin haber cometido ningún pecado, ninguno. De modo que el día de ofrecer su sacrificio no tuvo que preocuparse de hacer lo que usted y yo hacemos: ayunar y orar y todas estas cosas, y que el pueblo de Israel lo sigue haciendo continuamente, sino en su forma completa, en paz, fue y llegó hasta el lugar santísimo, delante de la presencia del Creador del universo, la majestad, el dueño de todas las cosas, el Padre de gloria. Y con su dedo tomó su propia sangre, primeramente la envió o la puso sobre la majestad. Padre, vengo a hacer las paz contigo a favor de la humanidad. Aquí está mi sangre. Moisés lanzaba la sangre al féretro, al cofre, a la arca del pacto. Jesucristo la puso sobre la majestad y luego la esparció en forma simbólica sobre toda la creación. Ese momento tan sagrado, tan sublime, desde ese momento rompió el pecado. Y usted y yo pudimos ser salvos en la fiesta de la Pascua. Israel lo va a hacer en la fiesta de Yom Kippur. Es increíble. La iglesia
que se compone primero era de judíos y pocos gentiles, después de muchos gentiles y pocos judíos. Pero sean judíos y gentiles, la iglesia encontró la solución, el perdón, la redención en la Pascua, y será liberada en la fiesta de Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas. El pueblo de Israel encontrará su redención en el Yom Kippur, y 7 años más tarde será liberado en la fiesta de Yom Kippur. Jesucristo redime a su pueblo en Yom Kippur. En otras palabras, Israel acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en Yom Kippur, y 7 años más tarde Jesucristo viene y los liberta. Es lo que la Biblia nos describe como la segunda venida. Recuerde las palabras del profeta Jeremías en el 8:20, no aparecen en la pantalla, pero dice así: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El pueblo de Israel. El ejemplo, ¿qué fue? ¿Dónde le falló Israel? Le falló en una forma tan drástica, tan rotunda, tan increíble, que Jesucristo mismo les dice: de cierto os digo, no me van a volver a ver ustedes hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta cuando verdaderamente me llamen. Y les dice en una ocasión: yo he venido en el nombre. Ahí se encuentra en Juan capítulo 5 verso 43. Dice así. Oh, perdón. Sí, Juan capítulo 5 verso 43 dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiste. No me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De qué otro está hablando Jesús? ¿De qué otro? Del anticristo. Es un error que va a cometer el pueblo de Israel. En la fiesta de Yom Kippur, después del rapto de la iglesia, 10 días más tarde, el pueblo de Israel, de toda la faz de la tierra, el Espíritu Santo va a poner en sus corazones retornar a Israel para encontrarse con su Mesías. Y va a suceder que aceptan a Jesús, les es revelado el Cristo, el velo que ha sido puesto sobre ellos les será quitado por la misericordia de Dios. Y entonces van a expresar las palabras de Jeremías: pasó el verano, se terminó la cosecha y todavía no somos salvos. Y van a entrar a los 7 años de la gran tribulación. Y van a cometer un error gigantesco. El mundo se va a volcar en contra de ellos. Zacarías lo pone de esta manera en capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Usted cree que en este momento, por sus acciones o por lo que usted quiera ver o creer, el pueblo de Israel está siendo odiado por muchos pueblos? Espérese que el rapto acontezca. Espérese. No habrá una sola nación que le eche la mano a Israel. Y uno de los que le están apoyando en este momento, que es Estados Unidos, se volverá en contra de él. Es más, serán los que quedarán destruir a Israel. Esto se avecina. Pero no pasará, no podrá acontecer antes del retorno, del rapto de la iglesia, de la redención de la novia, la esposa de Jesucristo, la esposa gentil, el tipo Lea. Vea cómo lo explica Daniel. Sé que tengo que hacerlo rápido para poder explicarle muchas cosas. Daniel capítulo 9 versículo 24 habla de las 70 semanas que en algunas ocasiones he enseñado. Le dice el ángel Gabriel a Daniel el profeta, cuando estaba buscando su rostro y estuvo por 21 días buscando la respuesta del Dios vivo, y aparece el ángel Gabriel y le empieza a explicar lo que va a acontecer al pueblo de Israel. Le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, el pecado, para terminar con la injusticia y poner fin al pecado y expiar o purificar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas que las divide el ángel en 3 porciones diferentes. Primeramente en 7 semanas, luego después en 62 semanas y luego al final una semana se convierten las 70 semanas. Cada día representa un año en la teología, en la escatología bíblica.
Vea cómo explica Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice así: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego dice: y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Son los tiempos cuando Alejandro el Magno tomó al pueblo de Israel después de haber dominado a Persia, que en este caso Irán, viene contra Israel y se dividen en 4 generales. Uno de los que sobresalió, lo explica muy bien Daniel, llamado Antíoco Epífanes, que puso un cerdo en el templo, en el atrio de Dios, y se le identificó al cerdo. Por eso Dios desde el principio impide que su pueblo ingiriere o se alimentase de cerdo. Si usted estudia a los científicos en nuestro tiempo, nos dicen que el cerdo, su carne es tan similar al hombre o al humano que solamente lo difieren un 2%. Yo no sé por qué Dios lo establece de esa manera, pero Dios les prohibió rotundamente que trajeran eso a sus atrios. Y este Antíoco Epífanes, conociendo la doctrina y las prácticas de los judíos, fue y trajo un cerdo y lo sacrificó donde se sacrificaban los corderos y los cabritos, y se le identificó como la abominación desoladora, la cosa abominable que separa al hombre de Dios. Y va esto a acontecer una vez más en los finales de los tiempos, después del rato de la iglesia. Hebreos, amén, Apocalipsis capítulo 13, dice el anticristo, que es ese simbolismo del cerdo en este caso, él mismo se pondrá como ofrenda en el lugar santo, y lo consumado, lo que está por consumarse, va a acontecer. Entonces Daniel dice: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que nos lleva a 69 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y lo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, esto ya es hablando del anticristo que hace pacto con el pueblo de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El error que va a acontecer, un error más de Israel, le queda todavía uno grave. Después de volver a la tierra en la fiesta de Yom Kippur, en ese momento de la fiesta de las trompetas, donde el rapto de la iglesia acontece, luego prosigue 10 días y nos lleva a la fiesta que estamos celebrando en este momento. Esos 7 días son 10 días de arrepentimiento, y en ese momento, el día 10 de Yom Kippur, inicia la última semana, los 7 años finales. Y el pueblo de Israel va a cumplir lo que Cristo dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero otro vendrá en su propio nombre, a él sí lo van a recibir. Y van a cometer el gigantesco error de recibir al anticristo como el Cristo verdadero, y van a hacer pacto con él. Y en ese pacto el anticristo les promete paz, les promete arreglar su problema con los árabes, los primos. Por 7 años les afirma, les asegura que les va a traer paz. Recuerde que la tierra quedó en convulsión después del rapto de la iglesia, y esto todo inicia con la fiesta de Yom Kippur, la fiesta en la cual está a punto de presentarse nuestro Señor después del rapto de la iglesia. Claro, el pueblo de Israel va a cometer este grande error de abrazar al anticristo como el Cristo, y esto les va a costar mucho. Va a ser vital, va a ser algo trágico, creyendo que han recibido al Cristo que por tanto tiempo han despreciado. La iglesia ha predicado el asunto de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Israel, en forma tan
¿cómo podría decir? Como con celo lo ha desechado. Por siglos el pueblo gentil de todas partes, principalmente de Estados Unidos, han venido a la tierra de Israel para celebrar al Mesías. Y ellos los aceptan porque traen los dólares y los aprecian y todo, y los llevan en sus viajes allí, en su turismo en el mar de Galilea y por los lugares donde anduvo Jesucristo, por el monte Sinaí, etcétera, y todo bien, pero no se quieren arrepentir. Y ven a los cristianos que van para el pueblo de Israel, que aman al pueblo de Israel, los ven entonar sus cánticos, algunos de ellos que se asimilan mucho a los que el pueblo de Israel entona, y hablan de las escrituras y ellos entienden que están hablando de algo que ellos practican, pero ellos no quieren nada con el Mesías. Y no nomás ellos, la mayoría del mundo, más del 90% de la gente del mundo no quiere nada con el Mesías. Quiere tener cierta esperanza de que ellos creen en un Dios. No se trata de creer que existe Dios, se trata de creerle a Dios. Ahora termino ya con esto. La celebración de la iglesia es a la que usted y a nosotros nos interesa mucho. Seguiremos orando por el pueblo de Israel como Dios nos lo ordena. Clamen por la paz de Jerusalén. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué justo lo están haciendo? Eso no nos metemos nosotros en esa política. Sabemos que es un desastre el que estén muriendo tanto pequeñitos de Palestina como de Israel y de los lugares. Eso no es bueno para nadie. Pero Dios es Señor sobre todas las cosas, y a usted y a mí nos dio una orden que orásemos por la paz de Jerusalén, y oraremos por la paz de Jerusalén. Pero la boda que usted y yo estaremos a punto de iniciar la encontramos muy detallada en las esposas de Jacob. Recuerde que la esposa gentil es representada por Rebeca, pero en esta se representan las dos, y se las voy a mencionar para que usted tenga más material, aquellos que nunca lo han escuchado. En Génesis capítulo 29, versículo 17, y así: y los ojos de Lea, estoy omitiendo bastante para poder terminar con eso, y los ojos de Lea, recuerde, Labán tenía dos hijas, una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Amén. Y Jacob es enviado por Rebeca, su madre, que vaya a su tierra para tomar mujer de entre sus parientes y no vaya a cometer el error de su hermano Esaú, que se casó con las cananeas y le fue como en feria. Por eso es importante que los padres vean con quién se va a unir su hija o su hijo. Eso es muy recomendable en las escrituras. Los muchachos son tan modernos, dice: yo no quiero que mi padre influya nada, o mi madre. Déjeme decirle que ellos piensan ya con la cabeza fría, ya cometieron errores ellos. Entonces es aconsejable que los padres vean con quién su hija o su hijo van a unir sus vidas. La escritura nos enseña en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo: no se unan en yugo desigual. Amén. Ahora Jacob llega a la tierra, le dice a Labán, le dice: mira a Raquel, la mira muy hermosa. Le dice: ¿cuánto quieres por Raquel? Aquí parafraseándole un poco. Y le dice: trabaja por mí 7 años y te doy a Raquel. Si ahorita un padre le dice a un novio: trabaja 7 años por mi hija y te la doy, se va de Estados Unidos ese muchacho. Sí, mejor se la robo, ¿verdad? Y Jacob estuvo de acuerdo porque amaba entrañablemente a Raquel, que es simbolismo de Israel. Y luego llega el momento, trabaja los 7 años, llega el momento de la celebración de la boda, y en Génesis encontramos que Labán se la juega. Y en la celebración y en la alegría, recuerde, no había ni electricidad en ese tiempo, algunas lámparas por ahí con aceite. Y luego también con esa tradición de ponerse las mujeres velo hasta que no se casasen, pues asumió que la cosa estaba bien. Total que se va con su amada esposa Raquel, se va a su casita de campaña ya preparada, pasa la noche y al amanecer mira ya que la mujer se quitó el velo y va viendo aquella que no le gustaba.
y le dice al otro: ¿qué me has hecho? Vea lo que dice este hombre. Lo que tenía Lea, dice la escritura, que tenía los ojos muy hermosos, y los ojos de Lea eran delicados. Se los pintaba, se los arreglaba, le cambiaba las pestañas y las cejas, se las cortaba. No se arreglaba el otro, la parte del cuerpo, pero los ojos, uff. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por ella, por Raquel, tu hija menor. Y en el 29, donde se desenlaza todo, 29-25: venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y le dice algo que yo recuerdo aún en mi historia, cuando estaba chiquito, más o menos se practicaba en la tierra, o no se permitía hacerse de otra manera. Dice: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. En mi casa había 4 hermanas y mi madre luchaba en una forma fuerte para casar a la primera, y no le permitía a la segunda andar noviando hasta que se casara la primera. Era más o menos como una tradición. De manera que las que le seguían a la primera, si no encontraba novio, se la pasaban orando: si no se casa esta, no me voy a casar yo. Hasta cierto punto, gracias a Dios que ya eso ya no se practica, ¿verdad? Pero le dice Labán: no se hace así, sino, oh, perdón, vamos al versículo 17: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Qué se le costó cara a Raquel? Vea lo que acontece en la escatología, la liturgia, teología, lo que le quieran llamar, en el pueblo de Israel. En la fiesta de las trompetas se va con Jesucristo, con el Jacob celestial, el Israel celestial, se va la de ojos delicada, la fellita, la iglesia. Así que como que ahí le jugamos un 4 al Señor, no sé cómo estuvo la cosa. Pero luego inicia los 7 años de gran tribulación. Ahora Israel tiene que pagar otros 7 años, donde el infierno se suelta, lo que se le conoce como la gran tribulación. Todo esto se desenvuelve y parte de la fiesta de Yom Kippur. Por eso es importante que usted y yo lo entendamos y lo enseñemos a nuestros hijos, para que en este tiempo, en esta fiesta, nosotros como creyentes, porque muchos llamados creyentes se van a quedar, y la única esperanza que tienen, si no han nacido de nuevo, es que se le peguen a los judíos y crean en el Mesías de Israel y se puedan ir con él, con Israel. Pero la iglesia nos lo enseña claramente el apóstol Pablo en las escrituras, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Nosotros, por la misericordia de nuestro Dios, no vamos a sufrir gran cosa. Así que terminamos esta celebración de la fiesta de Yom Kippur, y podemos decir, como el pueblo de Israel lo ha venido diciendo por milenios, después de la guerra de Tito, cuando fueron echados fuera de la nación, y entonces donde quiera que se encuentran en este instante, en este momento, Israel, en cualquier parte de la tierra, esa es la oración con la cual culminan la celebración, el próximo año en Jerusalén. Y lo siguen diciendo, y nosotros, la iglesia, ¿por qué no también copiarles? Porque les copiamos todo. El próximo año en el cielo. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie mientras el grupo pasa por acá. Quiero que pónganse de pie, si son tan amables. El grupo va a entonar el canto con el cual iniciaron al principio. Después pasaremos donde podemos venir y presentarnos delante de nuestro Dios.
cantó en este canto, pero en esta ocasión, este canto lo acomodaron el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Cristo Viene hace unas 15 años por allá más o menos. Lo formaron allí. Y yo le decía, ¿por qué no lo vuelven a entonar? Y ahora vamos entonando juntamente con ellos. La primera vez, al principio, nos quedamos sentados, pero yo quisiera que estuviéramos allí clamando a nuestro Dios, dándole gracias que nos concede llegar hasta este momento. Y así el Señor nos conceda terminar la carrera unidos hasta el día del sonido de trompeta. Amén. Años de enfermedad, los médicos puedan más, no tengo para hacer. Cristo me sanará, por favor déjame pasar y su manto tocaré. Salvado y un milagro llena mi ser. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra que envía el Rey Jesús. Hecho por él, cubriendo ojos que no ven. Él me ha salvado y el milagro yo puedo ver. Gracias, Dios del cielo. Jesús.
Déselo fuerte. Gracias te damos, eterno. Gracias. Usted conoce el simbolismo, el significado de la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Es que Dios le concedía al sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año. Hoy en este día, después de celebrar a nuestro Señor Jesucristo y declarar que los milagros provienen de Él, yo te invito a que salgas allí de tu banca donde estás, culminando con esta celebración, con esta fiesta, entregándole tu ayuno o exponiéndole tu necesidad. Como dijo el profeta, declarándole la queja que tienes, la interrogante. Da unos pasos de fe y que este cántico y en las alas de esta alabanza tú llegues al lugar santísimo. Antes era imposible, había un velo. Los historiadores nos dicen que era de 4 pulgadas de pieles. Imposible cruzarlo. Se dificultaba bastante, tenía que hacerse en una forma muy organizada para poder entrar al lugar santísimo. Pero ese velo, hace casi 2000 años, cuando el Cordero de Dios dijo esta expresión, se ha cumplido, terminado es. El velo se rompió de arriba hacia abajo y abrió el lugar a su presencia para todo creyente. Ahora podemos entrar a través del velo de Jesús, a través de su cuerpo, y llegar al lugar santísimo donde está nuestro Señor. Yo quisiera que participares en esta fiesta, que participares de alguna manera. Quisiera que me entendieses, hicieras un poco de caso y salieras unos pasos adelante y entonemos esta estrofa y adorémosle unos momentos. La vida eterna depende de tu voluntad.